Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer la puntilla de ositos y voy a empezar haciendo tres cadenitas y un macizo, así. Ahora hago tres cadenitas y un macizo. Así de esta forma. Ahora voy a girar y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. Voy a bajar aquí a donde empecé, en la parte donde empecé, así, y ahora hago 3 cadenitas. Y aquí hago medio punto, ahora giro y estos dos van a contar como si fueran un macizo. Tengo dos, hago tres, cuatro. Cinco y seis. Y aquí en el sexto voy a hacer tres cadenitas. Voy a cargar mi gancho y voy a hacer dos macizos aquí sobre de este macizo. Y hago uno, dos, y ahora bajo con tres cadenitas. Así. Ahora continúo y hago cuatro macizos. Uno, dos, tres. Y cuatro. Así. Ahora voy a girar y voy a hacer ocho cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y voy a cerrar aquí mismo. Así. Ahora giro nuevamente. Y hago tres cadenas. Y hago cuatro macizos. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora voy a hacer tres cadenitas así y voy a cargar mi gancho y voy a hacer dos macizos, pero ahora en esta ocasión no los voy a hacer encima del macizo, sino en medio de estos dos macizos, así en esta parte. En medio, uno, dos. Y ahora bajo con tres cadenitas. Así. Y hago tres macizos. Uno, dos y tres. Y nuevamente vuelvo a hacer lo mismo. Hago tres cadenitas. Cargo mi gancho y lo voy a hacer en medio de estos dos macizos. Uno, dos y ahora tres cadenitas bajo
y hago tres macizos. Uno, dos y tres. Así. Ahora bajo con tres cadenitas. Hago medio punto y me paso aquí a este macizo. Hago un punto deslizado y continúo haciendo aquí macizos y voy a hacer 5 macizos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora hago 3 cadenitas y voy a hacer 2 macizos. Va a ser aquí encima del macizo, no en medio, encima. 1, 2, 3 cadenitas para bajar. Así. Si se fijan, no se abrió porque lo hice encima del macizo y no en medio, como acá en los ojitos, que sí fue en medio de dos macizos. Bueno, aquí continúo y hago otros 5 macizos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el último lo hago aquí, sobre aquí encima de este macizo. Y ahora voy a hacer un macizo hacia la tela. Y así, ahora hago 1, 2, 3 cadenitas, un macizo. Nuevamente, 3 cadenitas, un macizo, nuevamente, 3 cadenitas, un macizo, así, 3 casitas de separación. Y aquí es donde giro y empiezo a hacer otro motivo, otro osito, y hago 10 cadenas. Diez. Y hago medio punto aquí para cerrar. Y otra vez, 3 cadenitas. Medio punto. Giro y otra vez vuelvo a hacer otro motivo de estos. Bueno, aquí ya llegué a la parte donde hago otro, el bracito del segundo osito. Hago 3 cadenitas y hago un macizo encima del macizo que está abajo, así. Y ahora voy a meter mi aguja en la manita del primer osito, así, y voy a jalar mi hebra, así, de esta forma, y continúo y hago el otro macizo de la manita, y ahora hago 3 cadenitas y bajo. Y continúo haciendo lo mismo que ya había hecho con el primer osito. Bueno, aquí ya les muestro mi muestra ya terminada. Cada osito va separado por dos casitas.
Y así es como nos quedarían nuestros ositos. Espero me hayan entendido. Les haya gustado esta puntilla. Ya se acerca el Día del Niño y quedaría quizás perfecta para una servilleta para un niño o para una cobijita. Bueno, no olviden comentar y compartir el video. Compartir el link del video.